Después de mucho tiempo de su lanzamiento, he decidido probar Batman el Ascenso o Sin Sub, y sin duda alguna es un videojuego bastante épico. Y en el día de hoy les voy a traer la historia, resumen y análisis sobre este videojuego y qué pasó con él a través del tiempo. Ya que a pesar de que en 2003 tuvo su gran lanzamiento, hasta la fecha de hoy muchos no lo recuerdan. Y bueno, ahora sí, iniciemos. A ver chicos, por eso de allá del 2003 se había desarrollado un videojuego bastante épico, ya sea para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Y estamos hablando de Batman el Ascenso a Sin Sub, un videojuego bastante épico desarrollado por Black Ops y también por Ubisoft. Y hoy vamos a hablar y analizar de este gran juego y su historia y su éxito en las diferentes plataformas en las que fue lanzado, ya que es un videojuego bastante espectacular y hasta la fecha muchos lo recuerdan, pero quizá muchos no. Y hoy vamos a analizar y hablar de este gran juegazo. ¡Cosa hermosa! Ya que Batman tiene bastantes sagas de videojuegos totalmente increíbles, pero en el día de hoy nos tocó hablar de Batman el Ascenso a Sin Sub. Así que si el video le gusta, no olviden suscribirse, dar like y compartirlo. Y sin mucho más que decir, ahora sí, iniciemos. Batman el Ascenso a Sin Sub es un videojuego creado en 2003. El juego está basado en el universo del Caballero Oscuro, Batman, y busca presentar una historia centrada en un nuevo villano para esta entrega, que es la Sin Sub creada en 2003. La trama se trata en una ciudad llamada Gotham City, en el que emerge un nuevo enemigo Sin Sub y un villano que busca conquistar la ciudad a través de una serie de ataques y estrategias criminales. Sin Sub utiliza su inteligencia y habilidades para orquestar un plan que involucra a varios criminales y organizaciones. Para enfrentar esta amenaza, Batman se une a sus aliados Robin, Batgirl y Nightwing. Los jugadores deben asumir el papel de estos personajes para combatir las oleadas de enemigos en la ciudad y desbaratar los aviones de Sin Sub y restaurar el orden en la ciudad de Gotham City. Sin duda alguna, es un videojuego bastante interesante en el que cada personaje tiene que cumplir su rol a través de la ciudad. Luego de su gran lanzamiento, este videojuego recibió bastante críticas, tanto positivas como negativas, pero sobrevivió a través de todo ese tiempo, ya que tenía unos diseños de personajes y modo cooperativo bastante espectacular. Y la historia del videojuego era bastante épica a pesar de que fuera exclusiva para ese lanzamiento en ese entonces. Luego del 2004 al 2010, el videojuego permaneció en su gran medida en la misma línea de jugadores, a pesar de que tenía las mismas mecánicas del juego, pero sin duda alguna en ese entonces era un juegazo bastante épico. Ya para los años posteriores, los desarrolladores no decidieron adaptar este videojuego para los nuevos dispositivos, lo que sin duda alguna ya para el tiempo actual, en el presente, el videojuego se muestra como una nostalgia y valor histórico y que marcó mucho de nuestras infancias. Eres grande, Drake. Ya que el videojuego al mismo tiempo era bastante sencillo y épico por su jugabilidad y la interpretación de cada personaje a la hora de jugar. Que sin duda alguna, este videojuego es uno de los legendarios lanzado para estas diferentes plataformas en el 2003 y hasta la fecha en el día de hoy, muchos los recordamos. Pero a través de todo este tiempo quedó en el olvido por muchas personas, lo que muchos lo recordamos por ser un videojuego súper especial y con un valor retro, y por ofrecer una experiencia colaborativa, pero sin lograr un legado duradero en comparación con otra saga de videojuegos. A través de que pasamos el videojuego, tendremos que eliminar alianzas con varios villanos icónicos como Bane,
Clayface, entre otros. Y en el 2003, este videojuego fue concebido como una extensión del universo de Batman en los videojuegos, con la adición de un nuevo villano diseñado específicamente para el juego. Este enfoque tenía el objetivo de ofrecer una narrativa fresca a los fanáticos, incorporando elementos conocidos del universo de Batman mientras se introducían nuevos desafíos. Sin embargo, el villano original no logró alcanzar la notoriedad de los antagonistas más icónicos de Batman, lo que afectó la percepción del juego. Y chicos, el videojuego está creado en 3D y podemos elegir varios personajes como los que le mencioné anteriormente, como Batman, Robin, Batgirl y Nightwing. Cada uno tiene sus habilidades y ataques totalmente únicos, lo que le permite cierto grado de variación al estilo del juego y la jugabilidad. En la jugabilidad se centra en enfrentar hordas de enemigos a través de niveles lineales que progresan en dificultad, con un sistema de combate bastante sencillo y con unos controles fáciles de manejar. ¡Qué habilidad, señor! Podremos hacer ataques totalmente poderosos, rápidos y con movimientos totalmente especiales. En fin, el videojuego ofrece una experiencia bastante entretenida para los fanáticos, lo que logró destacarse significativamente en ese entonces. Se volvía un juego totalmente popular. Y chicos, ese fue el análisis, resumen y la historia de este videojuego, que sin duda alguna, después de todo este tiempo, he decidido probarlo y trae mucha nostalgia, pero es un videojuego bastante épico y un juego legendario que, a pesar de todo este tiempo, sigue siendo bastante espectacular, en mi opinión personal. Y bueno chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden que si el video les gustó, no olviden suscribirse, dar like y compartirlo para seguir trayendo este tipo de contenido. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Cuídense mucho, los quiero y nos vemos en el próximo video. Bye.